voy a hacer para que mi pareja esté feliz? ¿Cómo lo sé yo para mejorar el mundo? Es gente que no tiene para mí para salvarme profesionalmente y para volver a la interrupción de la sociedad. De esta manera les preguntaron a los jugadores las preguntas a los estudiantes, a los estudiantes que ocupan de esta aula magna de nuestro campus que entró en la Facultad de Ciencias Económicas. Pero gracias por todas las cosas también, que creo que con mi intención para no hacer un momento de estas preguntas nosotros podemos ofrecer toda la vida. Y les decía además a mis estudiantes, si alguna vez os habéis planteado estas preguntas u otras similares, estáis hoy, ahora, en el sitio actual. Buenas tardes, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta primera edición de Gente Buena, Buena Gente. Un sobrevivido que quiere hacer de los valores el motor de la transformación humana en nuestra sociedad y el mundo empresarial y de la gente en nuestra próxima década. En torno a este objetivo, hemos reunido hoy aquí a los destacados personalidades económicas, empresariales, sociales de nuestro país. Impulsamos esta iniciativa desde la Universidad de San Pablo, desde CEU, en colaboración con TIGO, unidos bajo un mismo propósito, como la misma finalidad. Buscamos marcar un antes y un después de la manera que tenemos de entender nuestro papel como sociedad, personal y profesionalmente, ante lo que nos depara el futuro, junto a todos los ponentes que nos han acompañado esta mañana y que nos acompañan esta tarde. Ante retos sin precedentes en nuestra historia y un horizonte cada vez más complejo, estamos convencidos de que el respeto, la libertad, el esfuerzo, el compromiso y la responsabilidad, entre otros, son los valores que deben ser un motor fundamental de todo lo que como país podemos y debemos construir. Porque ya no basta conocer y despertar siendo un buen profesional. Ahora, más que nunca, necesitamos reconocer, potenciar y conectar una sociedad llena de más y mejores personas, capaces de comprometerse personal y profesionalmente, en el ámbito privado, pero también en el público, mediante el ejercicio de una ciudadanía responsable. La jornada de esta mañana, como les comentaba, está dirigida a los estudiantes. La de esta tarde está más dirigida a profesionales. Pero en todo caso, confiamos en ellos, confiamos en nuestros estudiantes y confiamos en nosotros, profesionales, y en nuestra capacidad para hacer de este mundo un mundo mejor. Los valores están siempre presentes en nuestras decisiones y en nuestro modo de entender las cosas, de entender la vida, de entender el mundo.